darles este aviso pues tan importante que es a la población, porque ya, bueno, el día de ahora hemos iniciado a recibir el producto de lo que es la canasta básica. El día de ahora y mañana, parte de mañana sábado, se va a estar recibiendo ya el producto que se compró para poder seguir lo que es el día lunes y martes en lo que es el empacado de la canasta básica. Para hacer la entrega ya día miércoles, jueves y viernes, queremos ya estar entregando a todas las personas beneficiadas, que son los adultos mayores, con esta pequeña ayuda que nosotros como alcaldía le estamos dando. Decirles que esa era una promesa de campaña que Cristóbal Benítez hizo, y nosotros pues estamos pues aquí como alcalde en funciones dándole seguimiento a lo que es el proyecto. Sabemos pues de que él estaba enfocado también en esto, en favorecer a los más necesitados, y esa es una de las prioridades que nosotros también como en funciones lo estamos llevando. Se va a continuar con el programa, ya tenemos ya, gracias a Dios, pues nosotros hemos logrado formar un fondo, ya hacer un fondo para poder seguir dándole la canasta básica en el transcurso del año, y esperando pues que para el siguiente año pues vaya en crecimiento, es decir, que la vayamos por lo menos dando 2 meses, cada 2 meses, y de ahí vamos a llegar hasta que la logremos dar que mes a mes. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad que no pueden venir ahí. De hecho, eso pueden venir los familiares, el papá o hermanos o la mamá. Ellos pueden venir a retirar la canasta básica, y como nosotros ya sabemos quiénes son las personas de las capacidades especiales, no hay ningún problema. Lo pueden venir a retirar, decirles que esos pues automáticamente están calificando para recibirla. Decirles que la próxima semana, ya pues del miércoles para allá, ya hay una programación que de hecho ya está los carteles aquí en la alcaldía, para que ellos vengan ya del miércoles para allá a recibir su canasta básica. Decirles pues que es algo que esperan todos los viejitos, yo así les digo, porque también es bien importante. Nosotros tenemos que forzarlos porque ellos dieron su vida y útil a la sociedad, y a veces pues nosotros somos un tanto descuidados, ¿verdad? Que los descuidamos a ellos, y para eso pues nosotros queremos ayudarles a ellos porque dieron mucho por nosotros también.